Sin duda alguna, este ha sido un año de muchos grandes logros y retos que ha tenido la Universidad de Quintana Roo, y sin duda alguna, Voces Universitarias ha sido parte importante para llevar a ustedes hasta sus hogares lo que ha sido toda nuestra vida universitaria. Muchísimas gracias a todas y todos quienes han sido parte pues, de este programa y a quienes me han contado en los pasillos, realmente darles lo mejor de los ánimos y lo mejor que viene para el año 2018.
pastorcillo, cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la vida de su linaje. Arre, 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 burra, arre. Vamos más deprisa que llegamos tarde. Arre, morrita, arre, 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 vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Puerta de mi casa voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el aguinaldo. Pues si voy a dar a todo el que pida noche buena, yo sé que voy a tener que pedir de puerta en puerta. Arre, 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 burra, arre. Vamos más deprisa que llegamos tarde. Arre, 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 vamos a ver que mañana es fiesta y al otro también. Sean mis primeras palabras para agradecer a todos su presencia en esta noche, la invitación que me hicieron para representar a la H Junta Directiva a esta gran casa de estudios me llena de emoción, por lo que enciende lo que esto representa, el encender el árbol navideño. Todos los años por estas fechas nos vienen los recuerdos de volver a nuestra niñez, de aquellos nuestros tiempos llenos de ilusiones, de esperanza, deseando muchos regalos a Santa Claus, de aquellas reuniones con piñatas y cena de Navidad con nuestros padres y hermanos, familia que algunos de ellos ya no están presentes y que ello a la vez nos trae nostalgia. No cabe duda, es una fecha muy especial que nos invita a vivirla al máximo. Vivámosla pues, con armonía, con nuestros seres queridos, queridos jóvenes, fomenten sus esperanzas y su amor, pues ustedes en un futuro cercano, si no es que ya lo hacen, celebrarán y convivirán estas fechas con sus hijos, quienes son y serán los hombres y mujeres del mañana. Les deseo a todos unas fiestas inolvidables. La vida es un fragmento de tiempo, pero lo que permanece siempre son los recuerdos. Forjen recuerdos hermosos estos días y construyen ilusiones para el año que pronto empieza, en el que sin duda se esforzarán por fructificar la razón, trascender nuestra cultura. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Y bien, amigas y amigos de Voces Universitarias, vamos a una breve pausa. Continuamos con más.
Y bien, amigos y amigas de Voces Universitarias, nos encontramos reunidos aquí en el Sendido del Árbol, en el Boulevard Bahía de este campus de la Unidad Académica Chetumal. Y sin duda alguna, se cuenta con nosotros nuestro rector, el maestro Ángel Ezequiel Rivero Palomo, y a su esposa, la maestra Dorita Joel, que nos damos muy buenas noches y una cálida, pues, una fiesta de convivencia universitaria, señor rector. Sí, es una fiesta en torno a una de las fechas más bonitas que tiene la humanidad, en donde todos celebramos la llegada de Jesús. Y también en torno a uno de los momentos más especiales, porque hacemos un balance de lo que hemos hecho, de lo que nos falta por recorrer, de las experiencias, de las alegrías, de las tristezas, de todo lo que nos ha traído este año, que obviamente lo más importante siempre es que contemos con salud, que contemos con proyectos, que contemos con sueños para seguir con todo el empuje, con todo el esfuerzo para seguir adelante en este 2018. Así, sin duda alguna, este 2017 termina con grandes logros de la universidad, que sin duda alguna, pues realmente los reconocimientos que hemos logrado y todos aquellos acontecimientos que la universidad ha acontecido en este 2017. Sí, la universidad es una gran comunidad llena de vida, llena de proyectos, de actividades, de metas logradas en diferentes ámbitos, lo académico, lo cultural, lo científico, la vida universitaria, nuestro compromiso y responsabilidad social de la institución, los logros y el gran trabajo que han hecho tanto profesores, trabajadores de la administración y desde luego el centro de nuestra universidad, que son nuestros estudiantes, a quienes les enviamos un gran abrazo. Después de estas temporadas de exámenes que tuvieron, normalmente el fin de año son temporadas de exámenes, pero afortunadamente salen adelante siempre, logran sus metas y objetivos académicos. Y ahora que están con sus familias, les mandamos un gran abrazo a sus familias, sobre todo por confiar en la máxima casa de estudios, por tener este gran amor hacia sus hijos para poderlos impulsar para continuar sus carreras y alcanzar sus metas. Sin duda alguna, en ese programa que está transmitiendo el 25 de diciembre, maestra Dorita Joel, ¿cuál sería el mensaje de Navidad que tendría para toda la comunidad universitaria? Hola, buenas noches. Pues es un mensaje, con este encendido de luces encendemos la esperanza, el amor en todos lo que representa esta fecha para todos los mexicanos y en todo el mundo. Y a los jóvenes desearle una feliz Navidad en compañía de sus familias, de amigos, que lo disfruten y que siempre, siempre vayan tras sus sueños. Sin duda alguna, los sueños de todos los quintanarroenses y de todos los mexicanos en esta fecha se reúnen y toda la esperanza para el 2018 que sea un año mejor, un año de muchos logros también para nuestra universidad, nuestra casa de estudios, maestro. Sí, 2018 es un año de muchos proyectos. Vamos a terminar el segundo módulo del Campus Cancún, que es un campus que ya está teniendo una muy importante aportación en la cobertura académica en Quintana Roo a través de nuestra presencia en esta gran ciudad que es Cancún. Playa del Carmen, que tiene certificaciones ya por emprender de nuestras carreras, que es un logro de toda la academia. Cozumel, que va a estar renovando su centro de idiomas. Vamos a inaugurar la remodelación de nuestra biblioteca en el caso de Cozumel. En Playa del Carmen ya hemos avanzado. Este último mes hemos estado recorriendo el hecho de que hemos retomado la construcción de nuestra biblioteca en Playa del Carmen. En Chetumal, 2017 fue el marco para inaugurar nuestro Centro Cultural Universitario. Vamos a seguir trabajando para poder construir nuestra pista de tartán en nuestro estadio universitario. Tenemos muchos logros académicos por delante, que nuestros estudiantes participen en ferias nacionales e internacionales científicas y académicas, que logren ir a más países, a más estados, a más universidades, para comprender más nuestro país y nuestro mundo y eso fortalezca su visión hacia la profesión que están emprendiendo. Vamos a estar logrando también más egresados de nuestra institución. Actualmente este 2017 logramos el número 7200 egresados aportados a la sociedad. Este 2018 viene también un número importante de estudiantes que concluyen sus estudios. Estaremos fortaleciendo nuestros posgrados, en fin. Tenemos una gran vida académica, como les he referido, y la Universidad de Quintana Roo, de manera conjunta, nuestra comunidad de estudiantes, de maestros, de trabajadores de la administración, de nuestros órganos directivos, les enviamos un gran abrazo con nuestros mejores deseos. Que tengan una muy bonita Navidad y un 2018 lleno de salud, armonía, paz y muchos sueños por alcanzar.
Muy bien, maestro Ángel Sergio Rivero Palomo, rector de la Universidad de Quintana Roo, y a su esposa, la maestra Dorita, muchísimas gracias por ser parte de este 2017, de ser parte de Voces Universitarias. Estamos muy orgullosos de ser parte de esta comunidad, gran comunidad universitaria. Y usted, amable televidente, pues seguimos con manos, se vaya, seguimos aquí en este encendido del árbol y las fiestas navideñas desde la Universidad de Quintana Roo. Queremos desearle en esta Navidad a todos que la disfruten, que la pasen pues de lo mejor, que estén siempre unidos y que Dios los bendiga siempre. Y hoy pues estamos muy contentos. Muchas gracias, Heriberto. Así es, Lupita, y bueno, pues a ti por estar aquí, señor Ramón, por estar aquí en familia y conviviendo con nosotros en esta gran celebración que es la comunidad universitaria. Lupita, tenemos el Cascanueces, un ballet que está integrado por estudiantes universitarios y que sin duda alguna, pues bueno, todos estos años de logros que han tenido, más bien este año que ha sido de grandes logros en la universidad, las competencias deportivas, toda esta integración estudiantil, que bueno, que tiene que ver en tu dirección, Lupita. Pues sí, estamos muy contentos porque este 2017 ha sido un año de muchos logros. Estamos contentos porque, como tú dijiste, pues tuvimos mucho éxito en el Interucro que acaba de celebrarse con las 4 unidades académicas. Y pues ver a los alumnos con tanta emoción competir, ver a los académicos, ver a los entrenadores, que pues la euforia, la pasión por querer ganar, pues eso nos llena de cada vez más ímpetus y más ánimo para poder redoblar pues nuestros esfuerzos y continuar trabajando pues por los estudiantes, que son nuestra razón y ser de existir. Y hoy pues estamos muy contentos con el Cascanueces porque es un esfuerzo de todo un año de trabajo de los alumnos y de la maestra, y pues aquí van a venir a mostrarnos todas esas habilidades que tienen en cuanto al ballet y también pues esa creatividad con la que nos van a poder demostrar hoy lo que es el Cascanueces. Lupita, sabemos que muchos padres de familia en un momento dado, el siguiente año ya estarán optando por pensar en una universidad. ¿Cuál sería tu mensaje en esta fecha tan importante para los padres de familia que nos están viendo? Pues decirles que la Universidad de Quintana Roo es la máxima casa de estudios del estado y que tiene grandes estándares de calidad, que siempre la van a respaldar por su personal humano, por el personal docente, por el administrativo y pues por sus mismos egresados. Cuando salen los egresados y vemos que logramos esa formación integral, que no solo es la parte académica, sino también la de desarrollo humano, es cuando nos damos cuenta de que la Universidad de Quintana Roo es la máxima casa de estudios del estado. Que sí lo piensen, que lo valoren y que aquí los esperamos porque pues tenemos una gran gama de carreras y también de actividades que van a permitir que sus hijos sean grandes profesionistas, pero también grandes seres humanos. Así, sin duda alguna, pues ahí está la invitación para todos ustedes, amigos de Voces Universitarias, para que venga, ahora sí ya sepa, tome la decisión de estudiar una carrera, y sin duda alguna en el 2018 estaremos llevando pues programas, obviamente, con todas las carreras que ofrece nuestra universidad, y sin duda alguna van a ser gran recibidos aquí en esta casa de estudios. De tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar queriéndote aturdir, ven con nosotros.
muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es tiempo de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora es momento de que charlemos. Nada pasó en estos días. Todo se olvida y nada, nada sucedió. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Esta Navidad.